mi amor. Iré a comprar unos heladitos, ¿sí, princesa? Está bien. Espera un momento. Ya. ¡Ya sale de tu papel! ¡Ya sé que te diste cuenta de todo! No sé. No sé cómo reaccionar a tu engaño. Tenía pensado invitarte a cenar, pero en esta situación creo que se me quitaron las ganas. Mira, yo sé que pedirte disculpas está de más. Yo sé que te hice mucho daño, pero así me di cuenta del trabajo tan mediocre que tienes. ¿Qué tiene mi trabajo? ¿Sabes qué? A partir de ahora nuestra relación se acabó. Yo me quedaré con Danilo y así no tendré que seguirme avergonzando de ti y de tu trabajo. ¿Avergonzarte? Deberías avergonzarte de mentirle a la gente y decirle que no tienes novio. Espera, dime algo. ¿El amante era él o era yo? ¿Cómo puedes decir eso? Además, no sé si realmente fue necesario decir que eras mi novio. ¿Sabes qué? Yo no quiero que le digas nada a Danilo. ¿Me entendiste? Quiero que esto quede entre tú y yo. No puedes jugar con la gente así. Él tiene que enterarse de la verdad. Jorge, cállate, que viene. Amor, mira, te traje el helado que más te gusta. Ay, amor, sí, muchísimas gracias, de verdad. Ahora sí, mejor vamos, ¿ya? Amigo, ¿sí? No, mejor vámonos, ¿sí? Vámonos, porque estamos muy apurados. Amor, tranquila. Imagínate que el joven necesita algo. No, vámonos, ni siquiera lo conocemos. Mi amor, por favor, vámonos, estamos muy apurados, de verdad. Corazón, escúchame un momento, ¿sí? Mira, voy, hablo con él. Si necesita algo, le doy. Vamos, ¿sí? Sí, amigo, ¿necesitas algo? Amigo, tengo algo muy importante que decirte. Mi amor, de verdad, vámonos, estamos muy ocupados. No lo escuches, ni siquiera lo conocemos, de verdad, vámonos. Amor, amor, ¿no escuchaste lo que dijo? Pero es un desconocido, o sea, no lo conocemos. Amor, solo me va a decir algo muy importante. Imagina, tenga alguna necesidad. Y si yo tengo la posibilidad, le puedo ayudar. Por favor, tranquilízate. Dime, amigo, ¿de qué se trata? Te quería decir que tengas cuidado con las personas con las que estás. Amor, no lo escuches, ni siquiera lo conocemos. Amigo, ¿a qué te refieres? A ella. Es una interesada, está contigo solo por tu dinero. Y sí, me dejó porque tengo este humilde trabajo. Escúchame una cosa, no voy a permitir que hables mal de mi novia, ¿oíste? No, tranquilo, amigo, yo no quiero problemas, mira, escucha. Sí, deja de mentir, ya basta. Ya basta, Melanie. Deja de ser una sinvergüenza y dile la verdad. No juegues con tus sentimientos, así como jugaste con los míos. Mi amor, de verdad, no le creas. A ver, a ver. No estoy entendiendo nada. Por favor, ¿puedes explicar quién es ese tipo? Sí, y es una interesada. Era mi novia, llevábamos 5 años, estábamos a punto de casarnos. Me dejó porque no podía darle lujos, así que está contigo para aprovecharse. Mi amor, de verdad, no le creas, ni siquiera lo conocemos. ¿Cómo le vas a creer a este? ¡Ya basta! Esta es la última vez que voy a permitir que hables mal de mi novia. ¿Oíste? Si no, te rompo la cara. Amigo, tranquilo, yo no quiero problemas. Solo quiero que sepas la verdad. Veo que eres una buena persona. Ay, me está explotando la cabeza. No sé a quién creerle. De verdad, no sé si tú mientes o tú mientes. ¿Alguien me puede explicar? Ya basta, deja de mentir. Melanie, dile la verdad. ¿Melanie? Mi amor, no le hagas caso. Entonces todo eso es verdad. Por eso sabe tu nombre. Yo no lo conozco, de verdad. Eres una sinvergüenza. Con razón, esas actitudes que tú tenías de que te desaparecías 1 o 2 días. Claro, ibas a verte con este. ¿Sabes qué? No quiero saber nada más de ti. No, de verdad, Danilo. ¡Cállate! Escúchame. ¡Cállate y te quedas con él! ¡No te me acerques! ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta de lo que acabas de hacer? ¿Acabo de hacer qué? ¡Si era la verdad! Se fue. Se fue mi futuro. Con él lo tenía todo. ¿Qué estás hablando? ¿Conmigo no tenías todo? Te daba ropa, te daba de comer, te daba dónde vivir. Te estaba pagando el estudio. Contigo me faltaba hasta amor, me faltaba dinero, me faltaba tiempo, me faltabas tú. Te faltaba yo, pero si estaba trabajando. Trabajando para darte lo que tienes ahora. Siempre tu prioridad era el trabajo y el trabajo. ¿Acaso no te dabas cuenta de lo que necesitaba? Te necesitaba a ti, todo el día. ¿Qué estás diciendo? ¿Pues sabes qué? Me doy cuenta que no te mereces nada de lo que te di. Te mereces una persona como yo. Mi amor, de verdad. Entonces solucionemos las cosas. ¿Qué solución? Estas cosas no tienen solución. Tú me fuiste infiel cuando yo te lo di todo. ¿Sabes qué? Te,
quiero volver a ver nunca más en mi vida. Daniel, de verdad, hablemos. ¿Ya? Dejémonos de estar peleando y hablemos, ¿sí? Es una persona interesada. Mira, no te deseo el mal. Solo te pido que aprendas a ser una buena persona y no juegues con los demás. Adiós. Daniel, por favor, pero... Daniel. Aunque la traición duele, aprender a dejar ir y seguir adelante es esencial para encontrar la paz y la felicidad.